Como traje muchas cosas y quiero hablar un poco de todo y en todo caso después escuchar preguntas o dialogar, quiero pasar rápidamente a otros dos temas. Por eso, digamos, retomando este término de la deconstrucción, me interesa, y lo trabajo mucho en otros textos, en algunos programas, me interesa hacer una deconstrucción del amor. Porque creo además, y creo que Diana va a hablar más de esto, creo, digamos, que en el imaginario que tenemos del amor, sobre todo el amor romántico, ahí se juega fuertemente el falocentrismo, ¿no? Falo, logos. Falo, logos como idea de racionalidad, ¿no? De quien detenta la racionalidad. ¿Sí? El que posee el falo, posee la racionalidad, posee la propiedad, posee, ¿sí? De alguna manera, y hago un paréntesis porque estamos a días del paro de mujeres, digamos, lo que más me impactó y celebro y me emocionó del paro fue el paro, el llamado, la categoría de paro, que es una categoría que recuerda que de lo que se trata es de una compulsa laboral, porque lo que se naturalizó en estos últimos 3.000 años es que hay una fuerza de trabajo absolutamente anulada, donde la plusvalía marxista es un chiste, porque por lo menos cobran un salario los obreros, un horror también, ¿no? Pero digo, acá hablamos de una plusvalía totalmente invisibilizada, que es que se supone que hay una fuerza de trabajo femenina, no paga, que acompaña esta idea de complemento, que es la idea, la ontología falocéntrica, que instala la idea de la mujer como complemento. Por eso me parece fundamental entender que muchas de nuestras ideas acerca del amor están atravesadas por ese dispositivo. No creo que tenga tiempo, pero a ver, la anticipo por las dudas. La idea de el amor como, me acuerdo de una escena de la película de Jack Nicholson y Helen Hunt, Mejor Imposible. Y la otra, y una de, bueno, perdón, ¿no? Pero me acabo de acordar, Jerry Maguire, que es Tom Cruise, y ella que es René Zellweger. En los dos aparece esta idea de el amor, uno le dice al otro, tú me completas, ¿no? Esta idea tan fuerte de que en el amor el otro me completa. La idea de completarnos con el otro supone la idea de una carencia. Y la idea de la carencia supone una ontología, vuelvo con el falocentrismo o el falogocentrismo, o el falogocarnocentrismo, como dice Derrida, o sea, tienen 200 prefijos que le pueden agregar y todos están bien asociados uno con otro, supone obviamente la idea de una asimetría que es la de la mujer pensada desde la carencia, desde la falta, con un hombre que viene a realizarla y además con una estructura que viene a completar al hombre que necesita de ella, la mujer como suplemento. Entonces, cuando decimos de manera así tan libre y sueltos de cuerpo, tú me completas, sepamos que estamos repitiendo en esa idea del amor como planificación, una planificación que no es simétrica. Ya hay una simetría ahí, donde se supone, digo, desde Aristóteles en adelante, ni hablar la Biblia, donde la creación de la mujer viene a ser un complemento para el hombre. Entonces, detrás de esta idea de amor, digamos que cualquier mujer puede sentirlo y decir, no, bueno, el otro me completa y por eso lo amo, sepamos cómo estamos siendo como otro ladrillo en la pared, digamos, ¿no? Cómo estamos constituyendo y reproduciendo un sistema claramente asimétrico. Hacer una deconstrucción del amor. ¿Qué es una deconstrucción? No, nos lleva 2 horas. Pero para los que, digamos, los que vienen del mundo de la filosofía y asociados, más o menos lo saben, y
para todos, lo digo en dos segundos, digo, deconstruir es una manera de hacer filosofía, es la que yo elegí. Yo hago filosofía deconstruyendo, no entiendo otra manera de hacer filosofía. Hay otras y me encantan, pero no es la que hago yo. Deconstruir significa suponer básicamente que la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Los crea porque siente la filosofía que lo suyo no es hacerse preguntas para alcanzar respuestas, sino partir de las respuestas que están instaladas como sentido común para, con las preguntas, desestabilizar el status quo normalizado. O sea, la filosofía no pregunta para responder, pregunta para desestabilizar las certezas vigentes, porque entiende que detrás de una certeza construida hay intereses en juego. Entonces deconstruye, preguntando, provoca, ¿no? Irreverentemente provoca esos lugares que son los lugares, lo personal es político, donde se supone que no hay que preguntar, que es al pedo preguntar. O sea, ¿qué sentido tenía hace años preguntar acerca de la simetría entre el varón y la mujer? O sea, ¿por qué la filosofía se mete con algo donde no hay que preguntar? Bueno, es que justamente es eso, la filosofía, por eso tiene ese... Tiene ese imaginario prejuicio de que es una actividad inútil, improductiva. ¿Por qué? Porque pregunta lo que en una época a nadie se le ocurriría preguntar, porque está demasiado instalado. Por eso, y perdón que lo repita, el giro animal que hoy se está dando me parece fundamental, porque cuando vos te preguntás acerca de nuestra relación con lo viviente, más allá de lo humano, y acerca del lugar que ocupa lo animal en nuestra vida común, te miran como diciendo, che, qué pregunta al pedo, callate y comete el bife chorizo. ¿O de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? O sea, ese desprestigio de la pregunta filosófica por inútil, por infantil, ¿no? Infantil viene de infancia. In foné, sin voz. Piensen que en nuestra cultura, y tengo otra, adultocéntrica, fálogo adultocéntrica, supone aparte que el niño no tiene voz, infante. Claro, no es la voz del logos, entonces no es voz, ¿no? Es ruido gutural, ¿no? Animal, de nuevo. Esto es deconstruir, ¿no? Entonces, deconstruir el amor me parece fundamental, porque claramente es algo que tenemos totalmente instalado, ¿no? O sea, ¿quién se pregunta sobre el amor? ¿Cuándo nos preguntamos sobre el amor? Cuando nos va como el orto, ¿no? Perdón por el... Orto es una palabra griega. No dije nada. Significa rectitud. En serio, recto, ¿no? Orto, recto. Perdón por el... ¿Pero por qué le decimos al orto orto? Porque es el recto del sistema digestivo, y en griego orto es recto, de ahí ortodoxo, que es el que tiene la opinión como el orto. ¿Qué es un ortodoxo? El que piensa como el orto. Que en general el ortodoxo suele, ¿no? Pensar como el orto en los diferentes... No tiene abierto el... Perdón, que... Yo me acuerdo de Diana dando clase y decir, no importa. Todo era. Es que era muy chiquito, yo tenía 18 años, vos ya eras grande. Sí, 26, pero eras como la autoridad. Ahora también. Pero nunca se me hubiera ocurrido decir la palabra orto en una clase de nociología donde estabas explicando Patoshka. No, claro, él nunca lo mencionaría, ¿no? Patoshka, no. Bueno, digo, un juego de palabras, pero quiero decirlo, digo, por si a alguno después le interesa, me dice y yo les digo por dónde leer. Yo creo que hacer una deconstrucción del amor se la puede hacer de tres maneras, y tiene que ver con la frase, o sea, el amor, una deconstrucción. Cuando uno dice, piensa en lo escrito, el amor, coma, una deconstrucción. El amor, coma, una deconstrucción. La primera es que después de hacer la deconstrucción, lo que queda, porque ¿qué es lo que podés deconstruir? Todo. Todo es deconstruible.
Porque nosotros vivimos en un mundo de certezas construidas que luego se instalan, no como si hubiesen sido construidas, sino como si hubiesen venido del cielo o de la tierra. Derrida dice, que es el gran teórico de la deconstrucción, que todo es deconstruible. Pero se pregunta Derrida, ¿hay lo indeconstruible? Todo lo que pueda ser dicho es deconstruible. Ah, entonces pregunto peor, ¿hay lo no dicho, que es donde anida lo indeconstruible? Y uno tiene como, hay toda una, unos discípulos de Derrida que hacen post-teología, que hacen como toda una relectura de lo divino en ese lugar, que me parece fascinante. Uno que se los hiper recomiendo, que se llama John D. Caputo, que acaba de, hace 2 años, Prometeo publicó su obra maestra que se llama La debilidad de Dios. Es un derrideano, un deconstructivista, pero teólogo. Y es fascinante porque algo indeconstruible, uno diría, sí, lo que da origen a todo lo que decimos. Uno estaría tentado, perdón que me sea tan abstracto en esto, pero uno estaría tentado a decir, lo indeconstruible es la pregunta. Lo deconstruible es toda respuesta. Ahora, qué difícil entender es eso que se abre, que es la pregunta, ¿no? Y el amor tiene algo de eso, ¿no? Si quieren, de fuerza, de impulso. Claro, ni bien le pones palabra y querés definir al amor, la cagás. La cagás significa que es deconstruible. O sea, que podés mostrar sus intereses ocultos, sus tramas de relaciones. Pero uno podría decir, después de deconstruirlo todo, ¿qué queda? El amor. De algún modo, los textos que nos constituyen siempre han puesto el lugar del amor en ese lugar fundante, ¿no? La segunda manera es, por ahí más jugada, es que el amor, una deconstrucción, significa que deconstruir es un acto de amor. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos, Diana, yo, todos los que hacemos filosofía? ¿Saben qué hacemos? Filos, o sea, amor. Sofía, o sea, hacer filosofía es un acto de amor. Lo que pasa es que, claro, en la facultad, en la escuela, ¿qué aprendemos? Que de la definición filosofía lo que importa es Sofía. O sea, amamos el amor. Amamos el amor. Me salió el... Bueno, me lo llevó. Amamos el saber. Pero lo que importa es alcanzarlo, al saber. Y si fuera al revés, y si lo que importa de la filosofía es más... que es un acto de amor que nunca alcanza, como todo acto de amor, su objetivo final, y no tanto el saber al que aspira. Si la filosofía es un acto de amor, es un ejercicio de deconstrucción permanente. La tercera manera de analizar la frase el amor, una deconstrucción, es la que hacemos casi siempre en realidad. Estas dos no las hacemos tanto, no las pensamos así, que es tomar lo que hoy está instalado como que es el amor, tipo el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, o el amor tal como lo define, lo definen en un programa de Pamela David, ¿sí? O el amor tal como se habla del amor en ese programa fascinante para mí, que es Despedida de Solteros. Fascinante y trágico, pero que tremendo, ¿eh? Si quieren saber algo del amor, para bien y sobre todo para mal, Despedida de Solteros, un reality que está hoy en Telefe con cada vez menos rating, donde, digamos, hay parejas a las que se separan dos casas y se busca que se caguen mutuamente. ¿Y qué significa cagarse mutuamente en este contexto, ¿no? Estoy esperando que salte alguno en Despedida de Solteros proponiendo una especie como de, claro, de amor libre, de pareja abierta, de poliamor, porque la base de Despedida de Solteros es la monogamia. Y el programa funciona porque tiene que ver con eso, con la ruptura del pacto monogámico, pero se ve que no nadie lo, todavía no lo pensaron, ¿no? Pero no hubo ruptura por ahí. ¿Qué podemos deconstruir sobre... O sea, partamos de esta tercera idea entonces. Partimos del amor y lo deconstruimos. ¿Qué podemos deconstruir del amor? Muchísimas cosas, me detengo. Las enuncio. Me detengo en una y enuncio el resto y queda. Y después
Los invito a profundizar en cada una de ellas y le damos lugar a Diana. La primera es, ¿cuáles son, esto por ahí más por vicio personal, pero cuáles son las disciplinas o cuáles son los lenguajes, si me permiten, para el que leyó algo de Foucault, cuál es la episteme, ¿no?, en la cual se estudia, se analiza, se trabaja, se entiende qué es el amor? Y entonces caemos en el lugar común de todos los argentinos, la grieta. Que en este caso, hoy la grieta es los redonditos sí, los redonditos no, siempre la grieta. Digamos, la grieta en este caso es el amor. ¿Quién lo explica? ¿La ciencia o la metafísica? Típica discusión, ¿no? Me olvidé algo que había dicho antes y no lo cerré, que era, les pregunté en algún momento, ¿cuándo hacemos filosofía del amor? Las hacemos, les dije, cuando nos va mal en el amor. O sea, cuando en el amor la cosa está funcionando, uno no se problematiza sobre el tema. Si vos estás bien con tu pareja, más o menos bien, no estás haciendo toda una problematización del amor. Cuando te separás o te estás matando, empezás con el otro no me cierra por esto, por lo otro, y en algún momento subís y decís, lo que pasa es que el otro nunca cierra, y empezás a hacer filosofía. Pero para mí es al revés, hay que hacer filosofía cuando la pareja funciona bien, no cuando funciona mal. Pues es el lugar obvio, funciona mal, y hacer filosofía, pero de los inodoros, de cualquier cosa. Para cuando todo funciona bien, meter dedito. Porque hay algo que no estás viendo, no puede funcionar todo. No porque esté mal que funcione bien, sino porque todo puede ser de otro modo. Entonces es más que nada no idolatrar ese único camino por el que la cosa está funcionando, porque hasta donde yo sé, uno no vino a este mundo para funcionar bien, ¿no? Si me hubiese venido para eso, bueno, no existiría la muerte. Y la muerte es la expresión clara de que la cosa no funciona. Entonces, claro, o sea, démosle lugar para mí a esto. Entonces, ciencia o metafísica. ¿Qué sería ciencia? Que en el fondo cualquier explicación sobre el amor la podemos reducir a un lenguaje de los que hoy se considera aceptables, ¿no?, científicamente, como lenguaje científico. Tenés en su extremo el biologicismo radical y el amor es contacto entre cuerpos que se buscan entre sí, pero que después le agregás algo de psicoanálisis y decís uno no se anima a aceptarse a sí mismo un animalito en celo y entonces inventa estas boludeces como que existe el amor y que en realidad mi contacto con vos estaba predestinado desde los tiempos de los tiempos, ¿no? Uno tiene como que inventar una metáfora, es como, digamos, y lo digo con total respeto, a mí el amor me parece una gran religión. Esto lo creo, lo creo. El amor me parece una gran religión. Muchos de los que estamos acá somos ateos, pero creemos en el amor, gente. Estamos mal. Porque el dispositivo es el mismo, ¿eh? Es el mismo, lo mismo, digamos, le estamos dotando, y acá viene la otra parte que es metafísica, el amor no es ciencia, es metafísica. ¿Qué es metafísica? Y que hay algo más que los cuerpos, que la reproducción, que el placer sexual, hay algo más. Por algo nos cruzamos ese día en esa esquina. O sea, cuando estoy con vos siento mucho más que... Viene el científico y dice, ¿qué? A ver, mirá, químicamente lo que tenés son feromonas. No, pero acá hay algo más que el discurso científico no puede explicar. Y bueno, ese algo más es religiosidad, ¿no?, para el pueblo. Que el amor, básicamente, tiene algo de eso. Pero claro, la metafísica lo que genera es la sensación de que entonces, ya que uno tiene que darle sentido a la vida y lo encuentra en el amor, entonces que sea contundente, ¿no? Pero hay que creer en la metafísica. Y yo creo que lo que hacemos es, digamos, eso, buscar creer. Entonces, dibujamos lo que puede ser reducido a un mero contacto explicable desde la biología hasta la psiquiatría, uno lo puede, sin embargo, colocar en otro lugar
y hablar de un contacto metafísico. Cuesta, todos los que somos, imagínense, de filosofía, de constructivista, sostener una metafísica nos cuesta un huevo. Pero sostener un discurso lavado cientificista nos cuesta el otro huevo. Porque en los dos extremos, de algún modo, algo falta. Y entonces tengo como una salida, que es mi ciencia. Digo, ¿quién estudia el amor? Ni la ciencia, ni la metafísica. O sea, me quedo en el ni. A mí me encanta el ni. El ni me encanta, porque lo que hace es como esquivar. Tomar de cada uno de los extremos algo, pero siempre con una relación deconstructiva. O sea, algo de la ciencia me explica el amor, pero la ciencia siempre se sobrepasa a sí misma en su explicación. Entonces deconstruyo cuando la ciencia se va de más y deconstruyo cuando la metafísica se va de más. Y trato de quedarme en un lugar inestable, que es el ni. Podría asociarlo con alguna idea de San Pablo, pero me voy a la mierda. Pero ahí se vería mejor. Bueno, la asocio igual. Cuando San Pablo se pelea, o sea, cuando San Pablo tiene que definir lo que es la venida de Cristo, dice que en ese mundo mesiánico venidero es un mundo donde, de algún modo, todos somos iguales, dice entre comillas, porque no somos, no seremos más, dice, ni judíos, ni paganos, dice, ni hombres, ni mujeres, ni libres, ni esclavos. O sea, no es que toma una y dice, ahora todos somos paganos, o todos somos judíos, porque el universalismo siempre lo que hace es universalizar un aspecto y imponérselo al resto, ¿no? Acá, lo interesante de San Pablo es que plantea una teoría del resto, porque el ni es eso, es lo que queda, el resto. Yo creo que el amor es lo que queda, una vez que uno deconstruye la ciencia, uno deconstruye